Les quisiera pedir que aplaudan hasta que termine la pieza, pero si la pasión los sobrecoge, pueden hacerlo después de cada movimiento. Gabriela Díaz Alatriste, directora titular de la Orquesta Filarmónica Mexiquense. El director es quien coordina la música del conjunto de la orquesta, tanto los alientos como las cuerdas y la percusión. Él es quien asume la jefatura de la orquesta. En él convergen todos los hilos y él es quien decide cómo se interpreta una obra. Y precisamente hoy, 13 de julio, es el Día Internacional de las y los Directores de Orquesta, fecha que se celebra desde el 2014 por iniciativa de estudiantes españoles de la Escuela de Dirección de Orquesta y Banda Maestro Navarro Lara, como homenaje a Carlos Kleiber, uno de los grandes directores de orquesta del siglo XX. ¿Quieres saber más de las y los directores de orquesta en México? Aquí, en las Espirales de Cultura Tría, en Libreta Negra e Icónica Urbana, te damos un dato interesante. De acuerdo con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, para el ciclo 2018-2019, nos dice que las tres entidades en donde se imparte la licenciatura en concertista de dirección de orquesta son en la Ciudad de México, en la Escuela Superior Vida y Movimiento, en Veracruz, en el Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz, y en Colima, en la Universidad de Colima, y que uno de cada tres estudiantes se titula. Asimismo, de acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas para mayo 2022, del INEGI, se pueden identificar 9 orquestas sinfónicas del sector privado. 2 en Chiapas, Durango, Hidalgo, México, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí y Yucatán respectivamente. Asimismo, según los censos económicos también levantados por el INEGI, identificó que 27 de cada 100 pesos de ingresos obtenidos por cantantes y grupos musicales del sector privado corresponden precisamente a espectáculos con orquesta. Y es que no hay absolutamente nada que se le compare a poder disfrutar cualquier espectáculo y lo acompañe una bella orquesta, y observar en vivo y a todo color cómo las y los directores hacen lo que podemos denominar magia con las manos. Desde aquí, una gran felicitación y un enorme reconocimiento a su labor. Porque lo vale, hablemos cultura.